Una mujer de 25 años llamada Belén sale a pasear en la tarde con su amiga llamada Laura. Estuvieron manejando sin rumbo toda la tarde, solo manejando hacia adelante. De noche se fueron rumbo a un boliche, término argentino para referirse a discotecas. Están sentadas en la mesa y un chico se les acerca. Les dice que se llama Martín. Tras beber y bailar con él, los tres salen del boliche, rumbo a un hotel. Entran a un hotel y piden una habitación. Dentro de la habitación había un frío bar con bebidas. Entonces, Belén y Laura se acostaron en la cama y se quitaron sus ropas, mientras que Martín estaba parado frente a ellas y las miraba extasiado. Fue cuando Martín se disfrazó de un diablo rojo y sostuvo en su mano un cuchillo. Era un psicópata. Ellas comenzaron a gritar. Martín acuchilló a Belén, mientras que Laura escapó del cuarto. Ella llegó al mostrador y le dijo gritando histérica al recepcionista que el hombre con cual subieron acuchilló a su amiga. El recepcionista llamó a la policía, la cual llegó en minutos. Apresaron a Martín y llevaron a Belén al hospital. Afortunadamente, Belén pudo sobrevivir a esa noche de pesadilla. Era una mañana. Había llovido la noche anterior y todo estaba enlodado, encharcado. María Eugenia camina en la mañana por la calle de Tierra, en Chivilcoy, una pequeña ciudad en la provincia de Buenos Aires. Va rumbo a su entrenamiento de fútbol. A ella le gusta mucho el fútbol, debido a ello se unió a un club local de fútbol femenino. Ella es una futbolista muy talentosa y se ha propuesto pegar el salto a otros clubes más fuertes de Argentina termina su entrenamiento y sale de su club y camina de regreso a su casa, ya en la tarde. Mientras va caminando por esa calle de tierra, ve en medio de la calle a una persona vestida de blanco. No se veía muy bien. Cuando ya se está lo suficientemente cerca, se da cuenta que esa persona era en realidad un ser espectral blanco que estaba flotando, y el cual venía a su encuentro. Ella se desvió a un lado y corrió, corrió hacia su casa. Siempre hay cosas siniestras caminando por la calle. Esta fue una de tantas historias al respecto. Belville. Dos jóvenes, Juan y Gabo, están vagabundeando. Sin más nada que hacer, deciden que ingresarán a un parque a pasar el rato. Ingresan al parque Francisco Tau. Estaban caminando por el parque, es cuando escuchan un lamento de mujer que atraviesa la calle. Al acudir al sitio de donde venía el lamento, vieron a una mujer. Era la Llorona. Ella venía flotando. Se quedaron viendo cómo pasaba y se perdía. Hay varios testimonios de gente que han visto a la Llorona en diferentes lugares de la Argentina. Te pido de corazón que no tomes a juego este tema, ya que podrías toparte con la llorona, quizás ahora.